Soy el ingeniero Jorge Gustavo Ale de la sección Horticultura y Nuevas Alternativas. En este ciclo de conferencias, hoy vamos a tratar el tema del cultivo de kiwi en la provincia de Tucumán. La taxonomía de este cultivo del kiwi tenemos es de la familia Actinidaceae, orden Teales, en nombre común es kiwi, nombre científico Actinidia chinensis. En cuanto al mercado, la mayor producción está en Europa, en Italia, China, Nueva Zelanda. En Sudamérica, un país que produce una importante cantidad de kiwi es Chile, al cual nosotros importamos de ahí fruta a nuestro país. Y la mayor cantidad de hectáreas en el mundo se encuentra en China. Es un cultivo que tiene el valor nutricional, es muy usado por los nutricionistas, porque tiene un alto contenido de vitamina C, un alto contenido de fibra y tiene muchos antioxidantes. Tiene mucho más vitamina C que el limón. Característica de la planta. La planta es una planta trepadora originaria de China. Crece en los sotobosques, abajo de los arroyos. Siempre está protegida por árboles, porque los vientos dominantes o vientos fuertes son muy quebradizas las ramas de estas plantas, por eso tienen que estar protegidas. Las plantas necesitan 700 horas de frío acumular para poder producir. Hay variedades que van desde los 500 a las 1200 horas de frío. Acá en Tucumán estamos trabajando con variedades de 600 a 700 horas de frío. Provienen de climas monzónicos, veranos lluviosos e inviernos secos. Son plantas dioicas. Con esto que le estoy diciendo, que en el mismo pie tenemos flores masculinas y flores femeninas. En cuanto a las exigencias de suelo, para este cultivo necesitan suelos profundos, de textura media, suelo suelto, de pH neutro a ligeramente ácido. Necesitan, cuando realizamos este cultivo, que haya un alto contenido de materia orgánica. Esto es muy importante para el desarrollo de este cultivo. En cuanto a las variedades que se están usando, tenemos variedades de pulpa verde y variedades de pulpa amarilla. Acá en Sudamérica, las variedades que se usan los cultivares son los cultivares Hayward, que son los de pulpa verde. En Chile se están haciendo pulpa verde y pulpa amarilla, y la que se usan son los cultivares Jintown en Chile. Ahora vamos a hablar sobre el tema de lo que es las variedades. Tenemos variedades macho y variedades hembra. Anteriormente yo había comentado que las plantas son plantas dioicas, que tienen parte masculina y parte femenina. Nosotros, cuando hacemos un diseño de plantación, necesitamos variedades polinizadoras, que son estas variedades macho. Y las variedades hembras son las que van a producir. Variedades macho, ¿a qué se refiere? Estas variedades macho tienen la parte femenina, los ovarios se encuentran atrofiados, no producen fruta, pero tienen polen viable. Y las plantas hembras son las que producen fruta, tienen todos los ovarios desarrollados y producen polen, pero el polen es inviable. Por eso, cuando hacemos un marco de plantación, ponemos 5 plantas hembra y un macho, 5 plantas hembra y un macho. Esta experiencia la hicimos acá en Tucumán. Existen distintas distribuciones de las plantas macho, distintos. En cuanto a la preparación de suelo, ya hemos elegido, hemos hecho el diseño de la plantación. Ahora nos vamos a lo que es propiamente dicho la preparación de suelo. Lo que es muy importante es hacer una nivelación previo pasado del cincel, por si hubiera pie de arado o alguna dureza, porque la planta necesita suelo muy suelto. Un abonado de fondo, que esto va a estar en función del análisis de suelo de la región. Materia orgánica,
lo vuelvo a repetir, muy importante para el cultivo. Acá vemos una imagen de lo que es la plantación, que está dispuesta 5 por 1, 5 entre fila y 1 entre planta, que ponemos un macho y 5 plantas hembra. La distancia de plantación, acá tenemos este ensayo que en Tafí del Valle, en el 2008, las plantas llegan a raíz desnuda. Para evitar que sufran el ataque de patógeno, lo que hacemos es una inmersión en una solución con algún fungicida. En este caso fue cobre, pero estamos haciendo otras aplicaciones con trichoderma, que es un hongo que actúa por el sitio activo con el hongo patógeno. Tendemos a hacer que el cultivo vaya hacia lo orgánico, es lo que estamos apuntando, tanto para el control de maleza como el uso de fungicidas, es lo que se está yendo hacia eso. Pasamos de lo que es la preparación del suelo a lo que es la estructura de conducción, que es una planta que es como una parra que necesita ser conducida. Lo que en el campo se distribuyen postes de gran tamaño donde van colocados las guías que son de metal, que son en forma de T. Este sistema ya se lo viene haciendo en Nueva Zelanda. Para cada lado llevan 3 tiras de alambre galvanizado que puedan soportar las ramas. En cuanto a la cobertura, la planta viene de una zona que se crece sobre el sotobosque, por lo tanto necesita acá en el Valle de Tafí hay mucha insolación. Al tener mucha insolación, si no recurrimos a la media sombra, no tenemos buenos rendimientos y también lo que ocurre es que las ramas se quiebran por la excesiva insolación. Entonces usamos una cobertura de una media sombra al 35%. Acá le comento algo que en el mismo ensayo tenemos en la zona de Rodeo Grande, pero sin media sombra, debido a que en esa zona hay muchos días nublados y con menor insolación. Acá tenemos una foto de Tafí del Valle con una media sombra del 35 al 40%, tanto en la parte superior como en los laterales. Es muy importante porque la producción no sería lo que esperaba. Ahora hablaremos en cuanto a lo que es riego y fertilización. En cuanto al riego, acá hacemos riego por goteo. El riego por goteo, en este caso, a nosotros nos sirve mucho para evitar anegamiento y generar condiciones propicias para el ataque de algún hongo patógeno, que son muy sensibles las plantas. Es importante hacer análisis de suelo para ver la actitud que tiene el agua, actitud para riego, que no tenga alta conductividad eléctrica, para ver el pH. Es muy importante antes de iniciar lo que es el riego tener un análisis. En cuanto a la fertilización también tenemos que partir de un análisis de suelo para ver los requerimientos que tiene la planta y qué disponemos nosotros para poder hacer esta fertilización. Bueno, en cuanto a la fertilización, bueno, no le había comentado, para producir una tonelada de fruta se necesita 30 kilos de nitrógeno por tonelada de fruta, unidades me refiero, 6 kilos de unidades de fósforo por tonelada, que el fósforo se lo distribuye principalmente cuando comienza la plantación para desarrollar todo lo que es el sistema radicular, que es muy importante. Otro elemento que es importante es el potasio, que necesita 48 kilos de unidades de potasio por tonelada de fruta. Calcio y magnesio en menor cantidad. En cuanto a la poda de conducción es muy importante, pues bueno, como su nombre dice, para conducir las ramas fructíferas, porque la planta sin esta conducción no podría soportar el peso. Acá estamos viendo la conducción, lo que había explicado antes, donde estaba el tendido de los alambres galvanizados, donde se va conduciendo las ramas. Tenemos dos podas. Una poda es una poda de invierno. Acá como figura, se ve en la imagen,
Tenemos en la figura, en la rama número uno, que es la que llamamos espuela, que son fructíferas, son de un vigor, de poco vigor, y terminan en yema fructífera. Después tenemos las brindillas, que son ya ramas que tienen un poco más de vigor, de 40 a 50 centímetros, que también terminan en fructífero. Tenemos la 3, que es la rama lateral o de renovación, que esta rama es muy importante, pero esta rama va a producir el año que viene, es la que va a cargar la mayor cantidad de fruto. Después tenemos los chupones, que estos tienen que ser eliminados porque son ramas que se enrollan y aparte le quitan mucha energía a la planta. Y por último tenemos las ramas laterales o fructíferas, que son las cargadoras, que son las que van a producir este año. Hay una acotación en cuanto si produce mucha cantidad de fruta, nosotros podemos hacer un raleo para obtener mejor tamaño de fruta. Acá en cuanto a la poda de verano, esta poda de verano es muy importante porque nos permite equilibrar la parte vegetativa con la parte fructífera. Y en la zona basal eliminar todas las hojas o ramas, esto nos permite que haya una mejor ventilación. ¿Por qué una mejor ventilación? Lo que no queremos es que se generen condiciones de humedad o rocío que son propicias para el ataque de hongos. De hongos patógenos, que es un problema muy grave acá para el tema del kiwi. Otra parte importante en lo que es la poda de verano es facilitar la entrada a los polinizadores, sean abejas u otros insectos polinizadores, así tengan un libre acceso. Por supuesto que esté limpio en la base, pocas malezas, todo eso me va a generar las condiciones propicias para el desarrollo de este cultivo. Bueno, por cualquier pregunta que ustedes deseen hacer, quedamos a su disposición para las preguntas que ustedes deseen.